I avui comencem el Tot es mou intentant esbrinar quin pot ser l'abast de les recusacions del procés judicial que hi ha en marxa per l'1 d'octubre. Si acabàvem la setmana amb la notícia de la recusació del jutge Manuel Marchena per part de la majoria de les defenses dels acusats del procés, avui hem sabut que la defensa de Jordi Cuixart ha ampliat aquesta recusació a tot el tribunal i ho ha fet emparant-se en una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans. Recordem que aquest tribunal va considerar, ara també en parlàvem ara fa uns dies, que a Arnaldo Otegi se li va vulnerar el dret a tenir un judici just perquè en el tribunal hi havia una magistrada que no era imparcial. Serà la sala 61 del Suprem la que haurà d'estudiar totes aquestes recusacions. Per intentar aclarir-ho tot plegat, afegim avui a la sobretaula política a l'advocat Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont. Bona tarda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. A ver, primero de todo, fue la recusación del juez Marchena y ahora ya la defensa de Cuixart pide la recusación de todo el tribunal. ¿Qué piensa que decidirá finalmente la sala del 61 del Supremo sobre si lo va a rechazar, sobre si va a aceptarlo y qué consecuencias puede tener esta petición de recusación de todo el tribunal? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que distinguir dos planos. Uno es el de la recusación. Las razones de recusar están claras, son lógicas, están bien fundadas y es lo que había que hacer. Dicho eso, el resultado, evidentemente, también creemos que está claro y que sabemos cuál va a ser. El Tribunal Supremo no va a permitir que nadie ni nada altere la composición de la sala que ellos han decidido que enjuicie estos hechos y por lo tanto, lo va a rechazar, como ha venido rechazando todo tipo de incidentes procesales y de planteamientos de las defensas. Yo creo que eso es una cosa y otra muy distinta es que, evidentemente, los compañeros tienen toda la razón en hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son estas razones? Bueno, básicamente, la sala, siguiendo los criterios que se han usado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso de Otegi, sí, y en otros más también, es evidente que no es una sala que garantice el derecho al juez imparcial, porque todos ellos han tenido una participación en una en otra etapa y porque hay una contaminación efectiva de esta sala. O sea, hay una... Miren, es imposible pensar que estos magistrados se van a abstraer de lo que ya han venido haciendo en las distintas etapas. Uno en la sala de admisión, otros en la sala que dicta el auto de conclusión de sumario y apertura de juicio oral, rechazando el planteamiento sobre seguimiento de algunos. Todos han participado de una forma u otra posicionándose al respecto y eso genera unas dudas razonables de falta de imparcialidad. En caso, de todos modos, en caso que la sala 61 aceptara estas recusaciones, ¿qué pasaría con el juicio? Bueno, si... A ver, la sala 61, presidida por el señor Lesmes, evidentemente, es la que tendría que resolver esto, la que tiene que resolverlo. Si se aceptara la recusación, se tendría que nombrar otro tribunal. Eso no va a pasar. Ya. Y no va a pasar porque ellos ya han tomado una decisión, como la han tomado probablemente sobre el fondo del asunto, ¿no? O sea, se nombraría en ese caso, que ya sabemos que no va a pasar porque así usted lo está comentando, ¿eh? Pero se nombraría otro tribunal, pero no cabría la posibilidad que el juicio, la causa, cayera, toda la causa. ¿Eso? No. A ver, en teoría una recusación solo afecta al o a los jueces en los que se establezca que concurre causa de abstención, en este caso de recusación, y eso no genera una nulidad de la causa. Sin perjuicio de que nosotros entendemos que la vulneración es de tal calibre que evidentemente esto viene con una causa de nulidad desde el inicio, desde la autoadmisión a trámite. Ya. Señor Boye, las defensas de Jordi Sánchez, Josep Rull, Jordi Turull han pedido al Constitucional que los ponga en libertad amparándose también en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que exige a Turquía que ponga en libertad un diputado kurdo que está en prisión preventiva. Las defensas ven similitud entre estos dos casos. ¿Usted también coincide? Sin duda, sin duda. No. Yo soy de los que vengo sosteniendo hace mucho tiempo que la defensa, aparte de sus resultados, probablemente los va a dar en Europa y no en España, tienen que centrarse en cosas tan esenciales como algunos artículos del convenio que no son el artículo 6 que establece las garantías procesales.
¿Por qué se llega a la vulneración de garantías procesales? Bueno, básicamente porque antes se llegó a una vulneración de derechos civiles y políticos, como el artículo 11 reconoció en el caso de Turquía, o el derecho de manifestación, o el derecho a la garantía de que no haya arbitrariedad por parte de los poderes públicos, del artículo 17. Es decir, hay una serie de vulneraciones que Estrasburgo ya las tiene asumidas en otra serie de causas. No vemos por qué haya que esperar a el final del procedimiento para que la justicia española acepte esto. Evidentemente, si el Estado español hubiese ratificado el protocolo 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, esta discusión sería muy sencilla porque implicaría una cuestión prejudicial ante Estrasburgo, y Estrasburgo le diría, miren chicos, esto ya lo tenemos resuelto y en este sentido, así que aplíquenlo. Yeah. España, por algo, no quiere firmar ese protocolo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué cree usted que hará el Constitucional? ¿Aceptará la petición o la rechazará? ¿Es casi imposible que el Tribunal Constitucional ordene su puesta en libertad de forma inmediata, teniendo en cuenta además que la fecha del juicio parece que se va como posponiendo? Porque nos fuimos de vacaciones en verano pensando que quizá el juicio sería sobre octubre, después se habló de diciembre, después de inmediatamente a la vuelta de las Navidades, principio de enero, pero es que ahora ya se habla de finales de enero, o más allá. Bueno, usted me está planteando varios problemas. Voy a ir por partes. Sí. El primero, si este fuera un tribunal constitucional como Dios manda o como mandan los cánones internacionales, ya lo hubiese hecho incluso de oficio, ¿vale? Yo creo que nosotros tenemos un problema estructural en las altas instancias jurisdiccionales, y este es un análisis jurídico, no político, que implica que hay una falta de independencia importante de esas altas esferas jurisdiccionales, incluido también el Tribunal Constitucional, que está al margen de la justicia ordinaria, por la forma en que se eligen los miembros de los tribunales, y porque les cuesta mucho asumir y entender los criterios jurídicos que están generándose en tribunales internacionales, bien sea el Tribunal Internacional, el Europeo de Justicia o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, tengo serias dudas al respecto, y de hecho hay una estrategia muy preocupante por parte del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional rechaza el 98% aproximadamente de todas las demandas de amparo que se le presentan, son inadmitidas a trámite. En el caso del proceso se han admitido el 100% de ellas. ¿Por qué? Porque ahí se ha generado un agujero negro del cual no se puede salir para llevar esos problemas a Estrasburgo. Yo creo que eso cualquier observador mínimamente objetivo lo va a tener claro al respecto. Ahora bien, con respecto de las fechas del juicio, sí. Yo creo que las fechas del juicio han ido variando en función de los intereses de la sala, y eso es lo peligroso. Y creo que si analizamos lo que ha estado pasando últimamente, el juicio, contra todo pronóstico procesal, incluso si ustedes revisan su propia hemeroteca, verán que yo mismo en este programa he dicho que veía imposible su celebración en octubre, sí. Se intentaba hacer en octubre porque en diciembre se iban a elegir nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial y también se iba a elegir al presidente. Y el señor Marchena tenía intenciones de ser el presidente, de hecho ha tardado 2 semanas en renunciar a un cargo para el que no había sido electo todavía, desde que se filtró la noticia. Y por eso lo necesitaba hacer y terminar antes de diciembre. Después se dijo noviembre. Ahora, como ya no va a ser presidente del Consejo General del Poder Judicial ni del Tribunal Supremo en esta vuelta, porque esto se va a retrasar, ya hemos visto todo lo que ha pasado, ya no tienen prisa. Ahora lo que van a hacer es culpabilizar a las defensas de los retrasos por los incidentes procesales. Los incidentes procesales es exclusivamente el ejercicio legítimo del derecho de defensa por parte de mis compañeros. Es una obligación de mis compañeros lo que están haciendo, y sin embargo se les va a tratar de criminalizar para echarles la culpa de que el juicio no arranca. El juicio no arranca exclusivamente porque la fecha no les conviene. Y eso es un elemento que hay que tener claramente en consideración. Pero a la vez, ¿no cree usted que este juicio y todo este caso se puede convertir en una especie de soga para el propio gobierno español? En el momento en que se están alargando tanto los tiempos y este no es un caso que se esté resolviendo de ninguna manera, porque ahora está en una especie de callejón sin salida. Tenemos los presos políticos en la cárcel, tenemos exiliados, tenemos los tiempos que no los conocemos. Esto no avanza. En paralelo, empiezan a haber procesos electorales
que se viven sin saber cómo se resuelve esta situación, la situación de Cataluña, sobre la que pivota todo, porque también las elecciones andaluzas están versando en campaña electoral prácticamente solo sobre la cuestión catalana. ¿Le interesa al gobierno alargar tanto estos tiempos? ¿Con qué finalidad? Bueno, cuidado, yo voy a usar el mismo símil que usted usó con respecto a la soga. Aquí habría que ver quién es el verdugo, quién es el ahorcado y quién es el amigo del verdugo. Porque yo tengo la sensación de que el gobierno tiene poco o nada que decir en cuanto a los tiempos de la celebración de este juicio. Creo que la soga con que se está ahorcando al gobierno la controla, y voy a usar nuevamente el símil que usted ha usado, un determinado verdugo, y habría que ver si ese determinado verdugo, amigo de quién es. Pero yo creo que trasladarle toda la culpa al gobierno no es correcto desde el punto y momento en que no tienen un solo control de lo que quieren hacer la Sala Segunda del Tribunal Supremo, porque no nos olvidemos que quien iba a controlar por detrás, según el WhatsApp de Cosidó, era el amigo del Partido Popular. Si se es amigo del Partido Popular, difícilmente se es amigo del PSOE. Y entiendo que todavía por ahora el PSOE sigue... Yo no sé mucho de política, pero las piezas dentro de una lógica jurídica empiezan a encajar. Sí, no, está describiendo perfectamente las piezas del puzzle y de quién sería en este caso el verdugo. De todos modos, desde el punto de vista del interés de los presos políticos, los exiliados y de la resolución definitiva del conflicto catalán, ¿no hay ningún atajo para llegar a Europa de una forma más rápida que tener que esperar todos estos recursos de amparo a los cuales usted hacía referencia? Se está trabajando en ello. ¿Cómo? Ya informaremos cuando llegue el momento, se van a enterar los que tengan que enterarse, pero perdóneme que no se lo diga públicamente. Es decir, parte de las estrategias tienen que ver con que las cosas funcionen, pero yo creo que tanto el presidente Puigdemont como los consejeros son perfectamente conscientes de lo que se está haciendo y se va a hacer en tiempo y forma. De acuerdo, y tanto que sí. Volviendo al tema de los tiempos y bueno, ligándolo con las elecciones que se están acercando, parece ser, que todavía no sabemos si coincidirán con ese superdomingo de 26 de mayo, en el caso de que el tiempo del juicio se alargara, ¿usted ve la posibilidad de que en algún momento los presos fueran dejados en libertad? Ni que fuera para preparar ese juicio. Bueno, oportunidad ya han tenido de dejarles en libertad. Y no lo han hecho, sí. El último auto denegando la libertad creo que es bastante rotundo. Y yo pongo un elemento sobre la mesa. Todos tenemos bastante claro que uno de los objetivos de la prisión provisional fue la inhabilitación o la suspensión de actividades de personas que podían ser presidentes de la Generalitat, pero que en todo caso eran miembros y son miembros del Parlamento. Su puesta en libertad volvería a alterar las mayorías dentro del Parlamento, y yo creo que lo que se perseguía con su prisión inicial era controlar esas mayorías. Me cuesta creer que el Tribunal Supremo vaya a cambiar ese criterio, teniendo presente lo que todos hemos visto. Cuando se intentó que el señor Font fuera candidato, se le encarceló. Cuando se intentó que el señor Sánchez fuera candidato, se le suspendió. Creo, sinceramente, me cuesta pensar que ahora se les deja en libertad y vuelven a recuperar una medida que solo se justifica en una interpretación muy particular del artículo 384 bis que les permitió suspenderles cautelarmente. Pero eso es mientras dure la prisión. Entonces, creo que si uno mira la visión de conjunto y se echa un poco para atrás, lo digo con todo el cariño, yo quisiera verles a todos en libertad, pero evidentemente creo que se mueven por detrás fuerzas que escapan a ese interés, ¿no? En más de una ocasión los procesados han dicho que no piensan pedir el indulto porque no han cometido ningún delito. ¿Coincide usted con esa posición? Sí. De acuerdo. Hoy cuando le presentábamos decíamos que es el abogado también de Carles Puigdemont. ¿Cómo está? No sé si ha podido hablar con él los últimos días o las últimas horas. Sí, bueno, en lo último media hora, sin ir más lejos.
Bien, él está muy centrado trabajando. El día 8 comienza públicamente la actividad del Consejo de la República. Hay una serie de cosas que se están manejando. Es una persona, yo diría, hiperactiva. O sea, desde muy temprano hasta muy tarde, los 7 días a la semana. Por lo tanto, él está bien, muy preocupado por la situación de los presos, evidentemente, y apoyando todas las iniciativas que se están planteando y que se están generando de cara a intentar, como usted decía, acortar el camino y acelerar los plazos, ¿no? Gonzalo, la semana pasada se conoció también que más de un centenar de juristas habían presentado un manifiesto en el que rechazaban las acusaciones de rebelión y sedición dictadas contra los líderes del procés. ¿Qué importancia tienen este tipo de acciones? Bueno, yo creo que es importante que en un país los colectivos jurídicos se posicionan respecto a cosas que para los que somos juristas nos resultan aberrantes. Es decir, el Tribunal Supremo está cada día más solo en su interpretación de estas normas y eso se está evidenciando. Ya en octubre pasado hubo un manifiesto de una serie de catedráticos de derecho penal, lo ha habido nuevamente y cada vez son más los juristas que se pronuncian en el mismo sentido. ¿Por qué esto es importante? No solo porque es muy didáctico de cara a España, pero también refuerza la estrategia internacional desde el punto y momento en que podemos exhibir unos posicionamientos que no son solamente los de los abogados de los afectados, sino también de la comunidad jurídica en su conjunto, ¿no? Ya. Ya para terminar, señor Boye, antes, cuando le preguntaba por el tema del atajo para llegar a Europa, que ha comentado que no me podía contar más. De todos modos, me permite que le pregunte si ese atajo o esa estrategia para conseguir ese atajo para llegar antes a Europa, intentar solucionar este problema acortando los tiempos, ¿eso podría llegar antes de Navidad? Bueno, Europa tiene varias puertas y nosotros hemos iniciado caminos hacia esas distintas puertas y unas llegarán más temprano, otras más tarde. En ningún caso antes del 8 de diciembre se pondrán en marcha por razones obvias. Antes del 8 de diciembre no se pondrán en marcha, pero a partir del 8 toda la maquinaria se pone en marcha, ¿es eso? Eso es más o menos. Muchas gracias, señor Boye. Hasta la próxima. Portes obertes aquí al programa Tot es Mou. La próxima vegada l'esperem aquí al plató. Molt interessant tot.